Ese amor y esa esperanza por la Guardia Nacional le hizo ser a él siempre optimista y confiar que iba a suceder lo que está sucediendo, que íbamos a tener una nueva Guardia Nacional Bolivariana, verdaderamente heredera de Bolívar. Pero yo digo como dijo Lula, querido general, queridos compañeros, querido alto mando militar de la Fuerza Armada, querido alto mando de la Guardia Nacional, la tarea está todavía por concluir. Las transformaciones estructurales, morales, organizativas, militares, doctrinarias de la Guardia Nacional tienen que continuar, tienen que acelerarse, y ustedes, los jefes militares, tienen que garantizar que nazca definitivamente en los años que están por venir una poderosa Guardia Nacional que sea garantía de los derechos sociales del pueblo, que sea garantía de la soberanía territorial y que sea garantía de la seguridad y del orden público, democrático y humanista, como contempla nuestra Constitución. Así que en este saludo los felicito a todos y a todas. Guardia Nacional de Bolívar, Guardia Nacional de Chávez, adelante, vamos a empezar este emocionante e importante acto con los 76 años de la Guardia Nacional Bolivariana.